Si pudiera viajar, me iría sin dudarlo a Oriente Medio y me comería una shakshuka. La mejor manera de comerte los huevos. Hay cientos de maneras de hacerla, pero esta es la que más me gusta. Empieza cortándote una berenjena en lonchas más o menos así de finas. Y a estas rodajas lo que vamos a hacer es ponerles bastante sal por encima para que vayan perdiendo el agua. Se la pones por los dos lados y las vas a dejar aquí más o menos unos 10 minutos. Cógete ahora dos cebollas y las vas a cortar en rodajas finas. Da igual que sea cebolla morada, cebolla tierna, cebolla verde o cebolla como sea. El caso es que sea cebolla y tienes que cortar bastante. Córtate la parte blanca y la parte verde la vas a cortar en aros. Y mientras reposan las berenjenas, te coges esta cebolla y le pones toda la parte blanca a la sartén. Vas a echarle una buena pizca de sal y un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Saltéala hasta que esté bien doradita y le vas poniendo un puñado de tomates cherry enteros. Vas a ponerle ahora un toque de canela, un toque de comino, un buen toque de nuez moscada, mueves y para terminar y muy importante encima de la cebolla para que no se queme, un toque de pimentón ahumado. Y atentos porque ahora viene el toque alegre. Harissa es una salsa de pimientos picante típica de Marruecos y que está tremenda. Ponle un par de gotitas, no te pases con esto porque pica a saco. Muévelo bien. Pon otro chorrito de aceite y le vas a poner el caldo de una lata de tomate entero y 3 o 4 tomates. Baja el fuego, aplasta los tomates en conserva, pero que queden unos trocitos. Lo dejas cocinando todo hasta que se forme una salsa espesita y súper sabrosa. Las berenjenas ya están listas. Mira cómo le ha caído todo ese agua. Las vas poniendo sobre papel. Y las secas bien, quitándoles toda la sal y todo el agua que ha salido. Verás que después de hacer esto, la berenjena frita, salteada, guisada, como la hagas, te queda muchísimo mejor. Cógelas todas, te las llevas a la sartén, ponlas a freír en aceite muy caliente hasta que estén bien doradas. Y cuando estén así doradas, las sacas a un papel secante. Se escurran bien y le quitas el exceso de aceite. Esta berenjena es muy típica y la usan muchísimo en Israel y en todo Oriente Medio. Hacen una cosa que se llama sabich, que es como un pan de pita relleno con patata, con huevo, con tahine y con estas berenjenas, que es tremendo. Ponte ahora la cebolla tierna por encima. Te vas colocando las berenjenas, enterrándolas un poquito alrededor de la sartén y que se vayan empapando de toda la salsita. Y justo después apaga el fuego y vas a poner en el medio un huevo a un lado, dos y tres. Y a esos huevos les vas a poner un toque de canela por encima y un toque de sal. Y te vas directo al horno. Lo vas a cocinar a 200 grados, 180, aproximadamente unos 7-8 minutos o hasta que la clara esté cocinada y la yema esté perfecta.
La yema está perfecta y la salsa chisporroteante. Vas a echarle ahora un chorro de aceite de oliva por encima, cilantro muy picadito, muy fino, muy fino, muy fino. Y estás listo para comer shakshuka, la mejor forma de comerte los huevos. Bestial.